Te urge uno así, Barcelona. El capitán con más huevos en la historia. Aún hay un par de vestigios del Barcelona más grande en la historia en este actual equipo blaugrana. No lo vamos a negar. Sin embargo, pese a que tienen al mejor futbolista del mundo en sus filas y a cracks de calidad incuestionable que valen millones de euros en cada una de sus líneas, hay algo que este Barcelona no tiene. Algo que no se consigue en los campos de entrenamiento, ni en las largas charlas técnicas, ni en la disciplina táctica, sino algo que se nace con ello. Algo que marca la diferencia entre ser un gran equipo a ser un equipo de época. Algo que solo los jugadores especiales pueden dotarle a las grandes plantillas. Algo que un gran capitán está obligado a darle a su equipo. Ese algo se llama personalidad. Y personalidad es el mejor adjetivo con el que se puede calificar al señor Carles Puyol como futbolista. Pocos capitanes en la historia han tenido los tamaños de este catalán para defender una camiseta con uñas y dientes como el legendario 5 Blaugrana, el mejor central en la historia de uno de los clubes más laureados del planeta. El hombre que nunca se quitó el brazalete a pesar de estar rodeado de auténticos próceres del fútbol en su equipo, incluyendo varios balones de oro. El líder que enseñaba a los novatos a cómo encauzar su carrera, que inspiraba a los de su generación a ser más profesionales y que era respetado por los veteranos por saber que tenían ante él a una futura leyenda. Nunca fingió una falta en el terreno de juego, nunca menospreció a ningún rival, nunca dio una pelota por perdida sin importar el marcador del encuentro, siempre respetó el juego limpio, era el más prudente, el más empático, el más dedicado, el más profesional, el ejemplo a seguir dentro y fuera de las canchas, el hombre que era capaz de ser admirado por compañeros y rivales, el que infundía respeto y en ocasiones hasta temor a los adversarios, el que los árbitros nunca cuestionaron por saber que tenía unos estándares morales altísimos, humilde, sencillo, un tipo que no pasaba horas frente al espejo preocupándose por cómo se iba a ver en la próxima fotografía, un futbolista que entendía que su principal función era precisamente la de jugar al fútbol y que nunca dudó en entregarle a su club ni a su selección lo mejor de él, que si la situación ameritaba una barrida, se iba a dejar el alma en ella, que si tenía que correr como un perro rabioso detrás de un temible goleador, no lo iba a dejar de hacer ni un minuto, que si su sacrificio y pundonor nunca serían igual de aplaudidos que los pases o los goles de sus compañeros, jamás reclamaría más protagonismo, pues nadie, mejor que él, entendía que el fútbol se trata de compartir, de aportar, de sacrificar, de solidaridad, de poner tu granito de arena para el bien común, de poner el hombro para que tus compañeros se respalden en ti cuando lo necesiten, de ser un verdadero capitán. Puyol entendió mejor que nadie lo que es portar un brazalete en el antebrazo, y por eso el Barcelona de su época será recordado por siempre como el mejor equipo de la historia, pues fueron afortunados en ser comandados por el mejor capitán de todos los tiempos. Te urge uno así de regreso, Barcelona, que le inyecte sangre y pasión al equipo cuando todo mundo agache la cabeza, que grite y aliente cuando todo parece perdido, cuando el Olímpico de Roma o Anfield se te echa encima. Alguien que no permita la debacle, alguien con huevos, un Carles Puyol. ¿Qué falta le hace alguien como tú al Barça, Puyi? ¿Qué falta que le hace un hombre como tú al fútbol? ¿Qué falta que nos haces?